Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Este es Leonardo da Vinci, el genio florentino, posiblemente una de las mentes más brillantes que jamás haya conocido el ser humano. Mente que fue capaz de abarcar varias disciplinas que iban desde la arquitectura hasta la botánica, pasando por la pintura o por los inventos y la anatomía. Pero hoy no estamos aquí para hablaros de la figura del genio florentino en sí, ni de su vida y su obra. Eso lo dejaremos para otro vídeo. Estamos aquí para analizar una de las obras pictóricas más representativas del maestro florentino, concretamente La Última Cena. Cuadro que fue pintado en 1497 y se encuentra en la pared sobre la que se pintó originariamente en el refectorio del convento dominico Santa María de la Grazia, en Milán, en Italia. Tras este cuadro existen ciertos mensajes ocultos sobre la religión que no podían ser mostrados en su época para que Leonardo no fuera acusado de herejía. Pero ahora, afortunadamente, estos misterios religiosos pueden ser completamente desvelados. Vamos a ello, si os parece. Comenzamos con el primero de los misterios que hoy nos ocupa, es el de Taddeo. Es representado a la derecha, al penúltimo. Sus facciones son similares a las del propio Leonardo. No es por casualidad que se encuentre de espaldas a Jesús. De hecho, esta posición fue pintada con el motivo claro: la desconfianza que tenía Leonardo da Vinci a la creencia del cristianismo. Se le notaba y se le veía una persona escéptica, y en esa época hubiera sido tildado de herejía, por lo que se cuidó muy mucho de no parecerlo. Pero aún hay más. El segundo de estos misterios es el de Simón Zelote, el apóstol situado a la derecha del todo. Su cara es una copia del busto de Platón, y este era un personaje muy mal visto por la Iglesia Católica. De hecho, como pudimos leer o ver en la película Del nombre de la rosa, de Umberto Eco, ambientada en el siglo XIV, vemos que toda la trama la genera un libro de Aristóteles, que era discípulo de Platón, que haría temblar los cimientos de la Iglesia Católica. El tercero de nuestros misterios es el de el gemelo de Jesús, Tomás. Son muchos los que creen que el apóstol Tomás era realmente el hermano gemelo de Jesús. Incluso Leonardo también lo creía y lo dejó plasmado en el cuadro. Tomás significa gemelo en arameo, y Didimo tiene el mismo significado en griego. Por supuesto, si realmente Tomás fuera el gemelo de Jesús, se podría dudar de la resurrección de Cristo, un día clave en el calendario cristiano. El cuarto de nuestros misterios es María Magdalena. Seguramente muchos habremos visto o leído El Código da Vinci, un libro que expone la presencia de María Magdalena como figura principal en la vida de Cristo. Algo negado por una sociedad aún machista y más hace 2000 años. Pero no es negada únicamente por machismo. La Iglesia entiende la diferencia entre el amor de una madre y el amor de un padre. Mientras que el amor de una madre es incondicional, el de un padre responde a resultados. Para la Iglesia Católica, el amor paterno era el motivo perfecto para controlar a los creyentes. Era más fácil dominarlos si se portaban bien que si sabían que eran amados por siempre. Se trata, pues, de una estrategia de control hecha por la Iglesia. Leonardo lo sabía, y aunque no pudo representarla en el centro de la cena, porque sería impropio para esa época, pudo representarla lo más próxima a Jesús. El quinto y penúltimo de nuestros misterios es el mensaje que intenta transmitir Leonardo. Llama la atención que el único cuchillo que hay en la mesa se encuentra en las manos de Pedro. Sostiene el cuchillo de una manera extraña, casi antinatural. Resaltar la presencia del cuchillo en la mano de Pedro se debe a que el pintor trata de transmitir un sentimiento muy humano que pudo tener Pedro: envidia hacia Jesús. Pedro se da cuenta de que las figuras de Jesús y María se levantarían una nueva religión, y como cofundador se sentía ultrajado. De hecho, su hermano Andrés se ve sorprendido por la actitud de Pedro y levanta las manos en señal de que él no tiene nada que ver. El sexto y último, con el que cerramos este brevísimo vídeo, pero esperemos que os resulte interesante, es que después de ver los casos anteriores parece que la falta de fe de Leonardo empieza a ser evidente. No pinta apóstoles divinos llenos de comprensión, sino personas con sentimientos mundanos, como cualquier otra persona. Otro ejemplo de esto sería las aureolas. En aquella época, los personajes de los cuadros con figuras santas eran representados con una aureola para diferenciarlos de los no santos. En cambio, Leonardo da Vinci no lo hizo.
Por supuesto, esto es obvio que no fue un descuido, pues una mente como la de Leonardo no podía tener un descuido tan infantil, por así llamarlo. Existen algunas peculiaridades más sobre el cuadro, indicios, misterios sin resolver de importancia menor, como por qué Judas es el único vestido con tres colores o por qué no aparece ningún cáliz. Posiblemente con el tiempo este cuadro nos aportará más pistas sobre todo aquello que Leonardo nos quería decir sobre su obra o una de sus obras más significativas, como es La Última Cena. Misterios que esperemos que la ciencia o las personas encargadas de estudiar este cuadro a fondo nos desvelen muy pronto. Amigos de esta Arcadia, un saludo muy grande. Pediros por favor que compartáis con vuestros amigos, que le deis pulgar arriba y que os suscribáis a nuestro canal para que esta familia del misterio siga creciendo y cada día seamos más. Un saludo desde Arcadia, esperando veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.